Características de la especie. El pez raya es un pescado blanco. Su cuerpo es plano y tiene forma de rombo. Su piel es gruesa, áspera y dura con un color ocre, y la zona pegada al suelo es de color blanco rosado. Es un pez cartilaginoso que no tiene espinas. Su boca está en la parte inferior del cuerpo y con pequeños dientes que usa para machacar el alimento. Cuenta con una cola fina y una larga, sus aletas tienen formas ovaladas. Se alimenta de plancton, aunque también de peces pequeños como los camarones. Su tamaño suele ser entre 80 y 120 centímetros, y su peso puede llegar a los 17 kilogramos. Curiosidades. Su cuerpo plano liso les permite poder excavar en la arena y esconderse para mantenerse a salvo de sus depredadores. Descansan en el suelo marino. Para nadar, utilizan la propulsión realizando distintos movimientos en los que hacen ondulaciones con las aletas y movimientos laterales con la cola para poder avanzar. Siempre se desplazan en grupos de más de 50 peces. Para la reproducción, el macho y la hembra pegan sus áreas abdominales. Las rayas venenosas suelen encontrarse en las aguas costeras poco profundas de mares templados. La mayor parte del tiempo permanecen inactivas, parcialmente enterradas en arena, únicamente moviéndose con el balanceo de las olas. El color de la manta venenosa suele reflejar el tono del fondo del mar, lo que le permite camuflarse y esconderse de sus depredadores tiburones y otras rayas más grandes. Su cuerpo es plano y tienen aletas pectorales unidas a su cabeza y torso y una cola poco vistosa. Los ojos de la raya se encuentran en la parte dorsal, mientras que la boca, orificios nasales y hendiduras branquiales están en el vientre. Por lo tanto, los científicos no creen que los ojos jueguen un papel importante en la caza. Al igual que sus parientes los tiburones, las rayas tienen sensores eléctricos llamados ampollas de Lorenzini situados alrededor de la boca y que perciben la carga eléctrica natural de los potenciales depredadores. Muchas rayas tienen dientes que les permiten romper moluscos como almejas, ostras y mejillones. Cuando quieren moverse, la mayoría de las rayas nadan ondulando sus cuerpos como una ola, otras ondean sus costados como si fueran alas. La cola también puede ayudarles a moverse en el agua, pero la usan principalmente para protegerse. La espina de la raya a veces tiene filos dentados y una punta afilada. La parte inferior produce veneno que puede ser letal para los humanos y que lo sigue siendo incluso después de morir la raya. Según la mitología griega, Ulises, rey de Ítaca, fue asesinado por su hijo Telégono, que le clavó una lanza cuya punta era la espina de una raya venenosa. Terminaré contando algo más. La zona comestible del pez raya se encuentra en las aletas. La carne de la raya es más jugosa y se puede cocinar rebozada, a la plancha, guisada. Es un pescado con cartílagos en vez de espinas, lo cual hace que se pueda comer de manera más fácil y segura que otras especies. Dentro de nuestras fronteras podemos encontrar platos tradicionales como la raya con tomate de Valencia, el suquet de raya en Cataluña y la raya encaldeirada en Pontevedra, la raya frita en Galicia. Thank you.